Acá en la plaza de Ranelag, del ya clásico Festival de Jazz, con dos bandas muy muy conocidas. Esta es precuela de todo esto. Ahora desde la tarde arrancamos con Cultura Colectiva, con una propuesta de talleres, y posterior a eso nuestro taller de clown y una propuesta infantil también que tiene que ver con clown, al de la mano de Manu, por favor. Esta es una situación, este festival. Después tenemos la situación eje, que tiene que ver con el proyecto de la Secretaría de Cultura, en donde todo el año se ofrecen clases, talleres, seminarios de salsa y bachata para que los vecinos puedan aprender. Entonces, esta comunión de gente tiene que ver con ser la gran mayoría alumnos, familia, que durante el año aprovechan las clases que ofrece Cultura. Es una unión, grupo, diversión. Está bueno, o sea, compartimos mucho con amigos y te encontrás con gente de todos lados. Muy lindo. La salsa tiene así algo como que te va dibujando lo que está pasando en una pareja, en un lugar, en un ambiente. Muchas veces que se hacen shows así de música, siempre vengo con mi familia, porque todos nos gustaba la música. Y también que se hacen cosas de teatro o clown o cosas así, me gusta ver y a veces participo en improvisaciones de teatro. El lugar es mágico, yo nunca había estado aquí, yo soy de Salta, entonces como que no conozco tanto. Y que se hagan espectáculos como un festival de jazz al aire libre, gratuitos, para que la gente pueda venir a escuchar, conocer, a mí me parece genial. La comparsa Candombe, somos de Munro, fuimos invitados acá para representar un poco el candombe uruguayo y estamos muy contentos de estar acá y de poder abrir con la ventolera. Un espectáculo de candombe afro-uruguayo. El candombe afro-uruguayo es una expresión cultural de los afrodescendientes desde Uruguay, pero también hubo mucho candombe en la Argentina y en esta orilla del Río de la Plata, en Buenos Aires, habitaron los afrodescendientes en San Telmo. Y es muy interesante que la municipalidad tenga este tipo de propuestas para que este tipo de expresiones culturales, artísticas, lleguen a los vecinos del barrio y a los vecinos de Berazategui, a los vecinos de todo el conurbano. La ventolera es un ensamble de vientos y tambores de candombe. Somos 5 tambores y 15 vientos aproximadamente. Hay trompetas, trombones, saxos, cantante también. Hacemos canciones, estamos recontra felices, nos sentimos como en casa. Berazategui, la verdad que es hermoso. Candombe, que es el ritmo uruguayo que encima ahora se está expandiendo pila acá en Argentina. La gente cada vez escucha más y le gusta más. Estamos contentísimos de venir acá. Que sea municipal, que sea gratis, está buenísimo. Siempre que podamos tocar en un lugar que sea para gente que nos quiere venir a escuchar. Estoy muy contenta con todo lo que están haciendo. Nosotros venimos siempre en el verano porque nos encanta. Porque no podemos pagar algo más. Entonces esto nos viene bárbaro. Muchas cosas buenas tiene Berazategui. Bueno, la conjuntivitis es la irritación de la conjuntiva, que es una telita transparente que recubre toda la zona anterior del ojo. Los síntomas son, el ojo se pone colorado, hay mayor picazón, lagrimeo y a veces lagañitas o secreción. Hay conjuntivitis durante todo el año, pero el verano es una de las estaciones del año donde hay más conjuntivitis por el hecho de... Hay varios factores, la exposición al sol o meterse en piletas, el mar y el río también contribuyen a la irritación de los ojos. Afecta a todas las edades, desde bebés hasta ancianos. Todas las edades pueden contraer conjuntivitis. Los cuidados deberían ser, primero, la higiene de manos es fundamental, no tocarse, refregarse los ojos cuando uno tiene las manos sucias o compartir toallas o maquillajes las mujeres, ¿no? Cualquier consulta pueden acercarse a nuestro centro, de 8 a 20 está abierto el centro. El Centro Oftalmológico San Camilo está en la avenida 14 y 131. Thank you.
Agua de mesa envasada Mull. Agua pura, fresca, natural. Entrega a domicilio sin cargo. Pídala ya al 4223-4454 o 4215-5739. Disfrútela en su hogar, en su empresa, en la escuela, en centro sanitario, en todos lados. Agua Mull, agua de mesa envasada, agua natural para todos los hogares. Recuerde, 4223-4454, 4215-5739. Hermanos, una empresa con trayectoria de 70 años en el mercado, abarcando diferentes rubros de limpieza institucional, profesional, líneas de bazar, riego y lo que necesites para ofrecer en tu local. Visítanos en nuestro showroom, donde vas a encontrar todos los productos exhibidos y la mejor asesoría. Llegamos a todo el país con el mejor servicio de asesoramiento, venta y postventa del mercado. Conocenos. Ingresá en www.sina.com.ar, donde podrás ver todos los productos que trabajamos. Solicita tu lista de precios y date de alta como cliente para acceder a beneficios exclusivos. Busca, mirá y encontrá el producto para tu necesidad. Mesina Hermanos. Bueno, estamos en el Complejo Municipal Los Privilegiados, un espacio recuperado por el municipio hace muchísimos años, que está destinado a la actividad recreativa y deportiva de la ciudad. Y bueno, estamos en los últimos tres días del segundo mes de nuestra maravillosa colonia municipal. Y hoy, como cada mes que termina la colonia, se invita a los papás y a la familia de los nenes a disfrutar de este lugar y de compartir un momento de juegos y poder comer al aire libre. Así que bueno, el balance es sumamente positivo, como siempre. Estamos orgullosos de poder tener la capacidad de gestión para realizar una colonia absolutamente gratuita para la comunidad y además poder tener la calidad de profesores que tenemos, la calidad de gente que lleva adelante el cuidado de este espacio verde y lo hermoso que es que tantos vecinos de Berazategui confíen sus hijos a la municipalidad. Y mi hijo es especial porque es bastante tímido, callado, y acá encontró amigos, se siente bien, viene contento. Así que yo súper contenta también, al verlo él bien, yo me siento re bien. Ahora acompañamos a mi hermanita Maya, de 6 años, en el cierre de la colonia. Ella la pasa re bien, llega re contenta a casa de los juegos, los profes. Yo también, cuando era chica venía, ya esto está hace años. Hay mucha calidad humana y profesional trabajando. Y eso se nota y uno lo disfruta. Acá en la colonia hemos hecho gimnasia, hemos hecho como es de la memoria, jugamos al tejo, hacemos muchas cosas. El Complejo de los Privilegiados es hermoso, es lindo, es muy divertido, la verdad que es hermoso. Bueno, estuvimos jugando con los papás. Para mí que la colonia es lo mejor del mundo. Yo ando para todos lados prácticamente en bicicleta. Y vi que hacen la bicisenda. Me parece una buena idea que lo hayan implementado. Es una buena ayuda porque siempre hay gente que va por la vereda y a veces está muy transitada y pasan accidentes. Bien, me parece muy bien. Es algo que nos sirve mucho. Nada, voy al trabajo, voy a entrenar.
auto en bici, básicamente. Te llega más rápido a todos lados porque es bastante accesible en los caminos y todo eso. Vengo a andar en bici acá por un lugar que es bastante tranquilo. La gente buena onda, es copada. Está bueno porque utilizamos la ciclovía para poder circular en la bici, no es que se te cruzan corriendo. Es bastante tranquilo acá. A mí que, yo soy en sí atleta, hago duatlones. Pero se genera más seguridad porque a veces cuando nosotros venimos a entrenar acá, al utilizar la ciclovía, sabemos que es un lugar exclusivamente para andar en bici. Tenemos la ciclovía, nosotros arrancamos desde Sobrigues hasta Villa España. Y sabemos que podemos estar tranquilos de que no se nos van a cruzar contramano, que no van a ir corriendo, que los autos nos pueden respetar. Es bastante tranquilo. CAP, Centro de Atención al Vecino. Una nueva forma de estar comunicados para recibir tus consultas y reclamos. Vías de comunicación. Web. Ingresá a www.verazategui.gov.ar/CAP. Manda un SMS al 22210 con la palabra CAP, espacio, y hacé tu consulta. Elegí la vía de comunicación que prefieras. Mail. Escribí a cav@verazategui.gov.ar. Chat. Comunicate por nuestro chat online todos los días de 8 a 24 horas ingresando a www.verazategui.gov.ar/cav. Descargate la aplicación Verazategui Municipalidad de tu Play Store o App Store y completá el formulario desde tu celular. Conectate a través de nuestras redes sociales municipales. Teléfono. Llama al 0800-666-3405 todos los días de 8 a 24 horas. Municipalidad de Verazategui. Hola, soy Facundo Rusiegui, soy nadador del Club Villa España de Berazategui. Siempre viví en Berazategui, vivo en Hudson. Aprendí a nadar más o menos a los 7 años y a partir de ahí más o menos a los 12, 13 es que empecé a entrenar de manera seria acá en el plantel de Villa España. Soy interesado en el deporte y hasta dónde podía llegar en las competencias nacionales. En enero fue el último torneo nacional de juveniles y junior. Yo en categoría junior gané 50 metros estilo pecho y estilo libre y 100 metros estilo pecho y libre también. Ahora justamente me estoy preparando, en octubre va a haber un campeonato sudamericano de mayores que sí, me estoy preparando para clasificar a ese, que sería mi primer sudamericano con la selección mayor.